Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es Desde el Fondo, como cada miércoles, transmitiendo para todos ustedes a través de nuestras redes, desde el Fondo de Cultura Económica. Los saludo con mucho gusto. Yo soy Eduardo Limón. En minutitos entra nuestro querido Paco Taibo a platicarnos lo que tiene que ver con nuestras actividades y todo lo que estamos desarrollando en estos momentos. Me da gusto, reitero, saludarlos y más, nos encontramos ahora aquí en la Galería Luis Cardoza y Aragón, dentro del Centro Cultural Bella Época. Me da mucho gusto recibir, como esta primera parte del programa, a un artista plástico que se define, y muy bien, como un autodidacta, dueño de una vida particular a la que de repente rompió de un oficio al que se dedicaba para dedicarse de lleno a lo que tiene que ver con el quehacer visual. Es un gusto para Desde el Fondo recibir aquí a Leonel Coronado. Leonel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches. Leonel tiene en este momento colgada, expuesta aquí en la Cardoza y Aragón, una exposición que se llama Vi, que es Vi Niño en Zapoteco. Rápidamente, permítanme leerles la entrada que va a dar pie a la conversación que a continuación sostendré con Leonel. No me interesa lo decorativo, ni lo hermoso, ni lo dulce, ni lo delicioso. El arte solo sirve para algo si es irreverente, atormentado, lleno de pesadillas y desespero. Solo un arte irritado, indecente, violento, grosero, puede mostrarnos la otra cara del mundo, la que nunca vemos o nunca queremos ver, para evitarle molestias a nuestra conciencia, escribe en la hoja de sala nuestro compañero Juan Gutiérrez, perdóneme, periodista, escribe aquí en la hoja de sala, y de ello se desprende lo primero que me gustaría mucho conversar contigo acerca de Vi, este niño en Zapoteco, esta muestra que ahora estás exhibiendo aquí en la Cardoza y Aragón. ¿De dónde viene y de dónde esta irreverencia y esta utilidad práctica del arte desde esa perspectiva, Leonel? El título me resulta en la idea, ¿no? Solamente dejarlo así como lo que la gente puede provocarle respecto de sus vivencias. Esta serie en particular viene gestándose desde el 2008 y bueno, si vemos, es una obra de pequeño formato, en papel. En ella utilizo elementos que en apariencia son simples o cotidianos y que, para mí le van dando todo esa expresividad que no logro con otros elementos, ¿no? Exacto. Estamos viendo la obra de Leonel expuesta, les reitero, aquí en la Cardoza y Aragón. Muy interesante porque, exacto, entre otras cosas, una de las características tiene que ver con los pequeños formatos. Si quieren, paseamos rápidamente por la Cardoza y Aragón, ¿no? Para que vean algunas de las obras. Nos dices entonces desde el año 2008, vamos moviéndonos. Claro que sí. Desde el 2008 que empezaste, y se trata, también nos lo estabas platicando, de tu 30ª exposición individual, pero una de las que más o mayormente te han atormentado, ¿no? El tema y lo que estamos mirando expuesto a través de tu lenguaje expresivo, algo nos dice acerca de ello, ¿no? Sí, esta imagen que ustedes pueden observar soy yo cuando tenía 5 años. Exacto. Y bueno, en esta cuestión del autorretrato, empiezo a plasmar mis vivencias personales en cada una de las imágenes, a pesar de utilizar siempre la misma fotografía. En ninguna pieza creo que se repite, ¿no? Entonces, es una gran riqueza la que se puede observar, pero también en cada persona que la ve puede sentir, conectarse, ¿no?, en particular con una pieza, ¿no? A veces yo creo que esta es la mejor, pero a alguien más le mueve otra más, ¿no?, diferente, la que yo no tenía mayor idea de que podía funcionar.
Hay una historia interesantísima que fuera del aire me estaba platicando Leonel. Antes de dedicarte propiamente a la pintura y entrar de lleno en lo que tiene que ver con el universo visual, ¿a qué te dedicabas y qué es lo que te pasó que te decidió a hacer todo esto? Sí, esto lo he contado muy pocas veces porque no fue algo que disfrutara. Yo era estilista, ¿no? Trabajaba en una peluquería y era muy sufrido, ¿no? Después me di cuenta que esto me iba a ocasionar problemas mucho más fuertes, pero también me iba a liberar, ¿no? Hay una parte en la que digo, sí lo hago a manera de catarsis, pero también alguien tiene que hacer la denuncia de esto que sucede, ¿no? El abuso infantil en todas sus formas, física, sexual, emocional, y quizá me tocó a mí esta parte, ¿no? Y creo que lo hago ya de una manera más consciente y con más valentía. Ha sido los años de elaborarlas la que me lo ha dado, ¿no? Independientemente de la coyuntura que nos encontramos viviendo en estos momentos, es importante destacar que hay temas de los que no nos podemos olvidar. Uno de ellos tiene que ver precisamente con el abuso infantil, con el maltrato hacia los niños y con todo lo que de alguna forma puebla tu narrativa pictórica. Sí, además, bueno, yo no podría contar una historia que yo no hubiera vivido, ¿no? Entonces, me parece, desnudarse de este modo es difícil, pero después va siendo liberador y bueno, en este momento en el que llevamos o cumplimos aquí mi exposición individual número 30, creo que la lucha ha valido la pena, ¿no? Porque no es fácil que la gente de pronto acepte este tema, esta temática, este tratamiento que se le da, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho, invito a la gente a que visiten no solamente la librería, es una buena oportunidad este momento que vivimos para llevarse un buen libro y que conozcan mi obra, porque seguramente en algún punto se van a encontrar. Exactamente. Bueno, pues aquí está entonces en nuestra galería dentro del Centro Cultural Bella Época hasta el próximo 22 de abril en un respirito que se den una paseadita. Bueno, pues aquí está expuesta Vi, Niño en Zapoteco de Leonel Coronado, al que le damos muchas gracias por haber venido. Le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buena noche. Buena noche. Y bueno, pues continuamos con el programa. Por allá del otro lado está Paco Taibo II, que a continuación abre propiamente con lo que tiene que ver con nuestras actividades. Muchas gracias. Ahorita nos vemos también para la sección internacional, pero vamos del otro lado del Centro Cultural Bella Época. Esto es Desde el Fondo, en tiempos oscuros, tiempos muy oscuros, pero este país resistirá, está resistiendo, y no solo es un problema de fe, es un problema de conocer la manera como los mexicanos nos hemos comportado en tiempos difíciles. Y está saliendo lo mejor de nosotros. Y no solo lo mejor, también lo peor de vez en cuando. En el fondo hemos estado siguiendo los protocolos que nos marca SEP y Secretaría de Cultura. En estos momentos solo quedan de la red de Educa al Fondo 45 librerías abiertas, con horarios alterados. Hemos reducido los horarios de las librerías para que la mitad del personal se vaya a sus casas, los trabajadores de más de 60 años o con dolencias respiratorias se vayan a sus casas, y estamos sosteniendo la producción editorial, la distribución y la gestión general de las labores del fondo hasta nuevo aviso. En estas 40 librerías que permanecen abiertas, más, y esta es la clave, que se hablará de ella hoy, las librerías virtuales, vamos a poder seguir dando servicio de entrega de libros a la población, de venta de libros y regalo de libros a la población, bajo una lógica que hemos establecido desde el primer día, que es el libro en tiempos oscuros ejerce un efecto balsámico. Si vas a tener que estar encerrado en tu casa, si vas a tener falta de acceso
a los entretenimientos de la vida cotidiana, a la calle, etcétera, es un buen momento para descubrir a través de la lectura otros mundos, otros espacios, otras maneras de ver y entender la sociedad. De alguna manera, el libro nos enlaza con otros, con los otros. Y si el enlace personal, la relación de cercanía, y en un país donde apapacharnos forma parte de una tradición correcta, el aislamiento y la sanísima distancia, el libro puede jugar un papel. Hasta donde podamos, vamos a seguir manteniendo la distribución y circulación del libro. Les habíamos prometido que hoy íbamos a hablar de ciencia ficción, quién sabe por qué, porque uno hace promesa a lo pendejo y entonces, bueno, luego dice, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Yo creo que habría que hacer solo dos guías de bases de lectura, un poco hablarles de lo que vamos a estar publicando, lo que estamos publicando, lo que vamos a estar publicando en ciencia ficción, y otro un poco contar la gran eclosión de la ciencia ficción en la década de los años 50, en Estados Unidos y en Inglaterra, los países angloparlantes. ¿Me quieren quitar mi camisa? Ya sé que te quieren quitar tu camisa. Ya déjenle su camisa. Pero bueno, el departamento de lo políticamente correcto que viste en Milano me quiere quitar mi camisa. Es tecnológico, más que... Porque la camisa... Tapa el micrófono. Es mi camisa. Bien, muchas gracias. Prosigamos. La eclosión. De alguna manera, en pleno proceso de Guerra Fría, la literatura social se vio arrinconada. Era rojo, subversiva, decadente, realismo socialista. Y de alguna manera la tentación de contar la sociedad desde la izquierda, desde el cambio, desde la crítica profunda, se refugió en las librerías, se fue a las últimas esquinas de los libreros y apareció bajo la forma de ciencia ficción y novela policíaca. La literatura de género ocupó el espacio de la gran crítica social. Este fenómeno que se produce en los años 50, fines, 60 y 70, tiene una intensidad brutal. Pero además tiene incluso momentos de parteagua definitivo, la guerra de Vietnam, por ejemplo. La guerra de Vietnam corta la ciencia ficción norteamericana en dos grupos. Los que están en contra y lo expresan en la literatura, ¿sí? Y los que están a favor y lo expresan en la literatura. Esta guerra social que se da en el género, además alimentado por algunos narradores de un nivel literario soberbio, que veían lo que otros no veían, que contaban a través del espejo distorsionado de Alicia la realidad del mundo, resulta apasionante. Hay ciertos momentos que hay que destacar y ciertos libros que hay que buscar. Yo no sé, si encuentras en una librería de viejo un libro de Lucius Shepard, Lucius, escrito Lucius, L-U-C-I-U-S, Shepard, como borreguito en inglés, no lo sueltes. Pero si encuentras Visiones peligrosas de Harlan Ellison, dale de codazos al que tienes al lado y agárralo. Es un libro que se editó en tres tomos. Harlan Ellison es un personaje muy singular, perdón que haga digresiones, pero es lo que me gusta y usted sospecho que también. Una vez estoy en Nueva York dando una conferencia en el Waldorf Astoria, vaya lugares a los que tiene uno que ir, me para el pinche portero y me dice, sin corbata usted no entra. Y dije, pues si pues, no entro, no doy la conferencia en el ballroom, ¿no? Que es uno que tiene, ¿cómo se llama la lámpara de qué? Una araña, no, y una lámpara. Y una lámpara de esas que al proyectar la luz genera... Como de disco. Horrible, como de película de Disney. Y entonces hay un negociado ahí en la puerta en la que al final el portero dice, bueno, le doy una corbata, usted se la pone, pasa y luego me la devuelve. Y dije, pues órale. Y entonces ejecuté. Rápidamente me quité la corbata porque podía ser contagioso y avancé hacia el ballroom para la conferencia, que era una conferencia mixta de narradores de ciencia ficción y novela policíaca.
Y de repente me tropiezo con uno de este tamaño que traía un saco color de malva, malva chingame la retina, ¿no? Y una camiseta que simulaba una corbata de lazo. Y yo dije, en la madre, y dije, ¿y tú quién eres para andar vestido así que te dejen pasar? Y me dice, ¿y tú qué? Dije, yo es que voy a dar la conferencia. Y dice, ah, Taibo, ¿cómo estás? Y yo soy, pues bueno, lo que pasa es que solo vendí 2 millones de libros este año. Soy Harlan Ellison. Caminamos unos metros y vimos uno que estaba vestido peor que nosotros dos, que era uno que estaba en una esquina con un pinche smoking verde papagayo y camisa amarilla fosforito, ¿no? Y yo dije, le digo a Harlan, oye Harlan, y ese güey es ser importantísimo porque ve cómo viste. Y me dice, sí, ven, te lo presento. Ah, Isaac, este es Paco Taibo, que va a hablar de novela policíaca hoy en este. Ah, era Isaac Asimov, que había vendido 6 millones de libros ese año. Total, el club de los malvestidos éramos la neta del planeta, pero al margen de eso, Harlan era bien interesante, estaba loco perdido, agresivo, sus novelas rechazadas. Y un día le manda una circular a 100 escritores de ciencia ficción norteamericanos en las que dice, mándame el cuento que te hayan rechazado en una revista por subversivo, vanguardista, diferente, enloquecido, novedoso, y que te lo hayan rechazado por esas razones. Y empieza a recibir manuscritos, y con eso hace, en los años, fines de los años 60, a principio de los 70, hace Visiones Peligrosas, que son 3 antologías, una antología en 3 tomitos. Búsquenlo, encuéntranlo y léanlo. Demuestra las posibilidades. Fíjense que es un libro con 50 años de vida o 40 años de vida. Aquí no hay. No, aquí no hay. Búsquenlo en librerías de viejo. Aquí no hay. Y espero que este es un programa que no ven nunca editores, porque los editores, como todo el mundo sabe de la competencia, no leen libros, o sea, no hay cuete. Pero tomemos nota para publicar Visiones Peligrosas. Pues sí, hay que anotarlo en nuestra lista de ciencia ficción. Y bien, Rocío va a hablar de lo que sí publicamos. Bueno, esta es una lista que va creciendo. La verdad es que prometimos hablar de ciencia ficción, si te acuerdas, porque yo llevo prometiendo mucho el libro de Qué difícil es ser Dios, de los hermanos Strugatsky, y bueno, ya por fin salió de imprenta. Ahora, por las circunstancias que estamos viviendo, pues no hemos podido acelerar la distribución, pero esperamos que esté muy pronto y que sobre todo pues tengan la opción de comprarlo electrónico, ¿no? Porque eso nos va a quedar. Y yo no sé si es buena idea o mala idea hablar de ciencia ficción en estos momentos, que en muchos sentidos pues la ciencia ficción se pone esa visión como apocalíptica, distópica, y en muchos de los libros que publicamos, que son por ejemplo del siglo pasado, hay cosas que tienen esa vigencia casi escalofriante, ¿no? De un futuro que a lo mejor ya incluso llegó, o de un pasado que es robótico, que tiene cosas que la tecnología ha superado, pero no lo esencial de la ciencia ficción, ¿no? Que es a mí lo que más me gusta, todo lo que esos mundos imaginarios en realidad reflejan del ser humano, ¿no? Y es parte de lo que nosotros publicamos. Empezamos con el libro de Gerardo Horacio Porcayo, si se acuerdan, el de Volver a la piel, que ya hemos mencionado muchas veces aquí, que es un libro pues breve, ¿no? Que se lee muy bien, que trata de androides y que reflexiona sobre la parte del cuerpo, ¿no? ¿Dónde está el humano cuando no tiene cuerpo y qué es en realidad, que en realidad somos más como mente, ¿no? Entonces, trata de androides, que es uno de los tópicos importantes de la ciencia ficción. Nuestra apuesta, y ya tuvimos aquí a Norman Spinrad, si se acuerdan, en otro Desde el Fondo, con Molestia a Jack Barron, ¿no? Que es este personaje que funciona como, ahora lo llamaríamos influencer, pero que es un precursor de esos influencers, y que a través de su programa de televisión pues se va haciendo muy, muy famoso, y entonces se ponen en cuestiones muchas cosas, ¿no? Como la veracidad, ¿no? ¿Verdad? Que estamos viviendo tanta información al mismo tiempo, y que es importante distinguir de las fake news. Pues creo que una muy buena lectura es esta, ¿no? Cómo se ponen en juego esas verdades importantes.
Por supuesto, tenemos ya en vías de llegar a las librerías o de que lo puedan comprar virtualmente. Yo no sé si ya está virtualmente, por ahí le voy a preguntar a mi compañero si los hermanos Strugatsky ya están en electrónico o si no estará. Solo va a estar para México, entonces, pero sí esperemos tener esa oferta. Me llama la atención, a ver si tú les puedes contar un poco también, cómo algunos de los autores que vienen, los Strugatsky, Sprague de Camp y Sturgeon, pero Sprague de Camp y uno de los Strugatsky son científicos, ¿no? Que escriben. Uno de los Strugatsky era astrónomo y Sprague de Camp era ingeniero, ¿no? Y de pronto les da esta vena de ficción, ¿no? Entonces, experto en Lovecraft, Sprague de Camp, era el único que sabía todo sobre Lovecraft y aún así lo quería, imagínate. Lovecraft es un personaje que tiene… Sí, rarísimo. Bien, lo dejamos, no vamos a hablar mal de Lovecraft, habiendo tantos millares de Lovecraftianos en México, pero Sturgeon es grande. Sturgeon es grande. Sturgeon es una de esas novelas que te cambian la vida porque te hacen ver de otra manera lo natural y lo real. El concepto excluyente discriminatorio de sociedades capitalistas, neoliberales y pendejas te impide ver. Y Sturgeon de repente te dice, no, esa niña que va ahí que no habla, no es eso, es otra cosa. Y entras en un mundo fascinante de supuestamente discapacitados, que no lo son, son sobrecapacitados, sí, y que se protegen poderes, ¿no? En una comunidad. Sturgeon es grande, grande, además su prosa es muy bella. Son más que humano. Yo les traje así un fragmento para antojarles un poco de Más que Humano, porque es uno de nuestros libros que ya está en imprenta y que tiene posibilidades de estar circulando pronto, ¿no? Empieza así, El idiota fabuloso. El idiota vivía en un mundo negro y gris, puntuado por los blancos rayos del hambre y los destellos del miedo. Sus ropas eran viejas y con muchas ventanas. Por aquí se asomaba una tibia, afilada como un frío cincel, y por allá, en el abrigo rasgado, había costillas como los dedos de un puño. Era alto y plano, sus ojos eran tranquilos y su rostro inerte. Los hombres le daban la espalda, las mujeres no lo miraban, los niños se detenían a observarlo. Al idiota no parecía importarle, no esperaba nada de ninguno de ellos, ¿no? El idiota es este personaje que junta a esos niños especiales y entre todos arman el Homo Gestalt, o sea, como un ente, ¿no? que está conformado por todos los personajes. Es una cosa muy siniestra que además se publicó por primera vez en 1954, ¿no? Sí. Y ganó un premio de fantasía, pero la verdad es que ha pasado desapercibida en los lectores contemporáneos, ¿no? Y ahora le damos esta… Se suele dar mucho eso, lamentablemente. Hay una, lo que llamas la pérdida generacional. Mi generación lee enloquecidamente a Hemingway. La generación siguiente deja de leerlo. Se recupera una generación después. Entonces, estos fenómenos de pérdida generacional hacen que de repente ese libro de Sturgeon, que es maravilloso, haya estado fuera de combate y ahora vuelve. Bien, avanzamos. Que no caigan las tinieblas de Sprague de Camp, ¿no? Sí. Que es este viaje al pasado, ¿no? Donde un científico se va a la Roma del 537, ¿no? Y empieza a cambiar el ¿cómo entorno. ¿Cómo sabes en qué año cayó el Imperio Romano? ¿Ah? Tomaste notas. Tomé notas. Bueno, ¿qué? ¿Tú cómo sabes eso? Hizo mi tarea. Hice apuntes. Pero la idea es que va hacia el pasado para que no caiga el Imperio Romano, porque así nos ahorraremos las edades oscuras. Pero ahí empieza a negociar con el brandy, empieza a hacer inventos. O sea, tiene quiere un humor. Quiere poner el telégrafo. Quiere traer la pólvora de China para derrotar a los bárbaros. Y fracasa. Le saca ahí ventaja. No les cuento, no les spoilees a mis lectores. Y no sabemos si fracasa. Pero no por lo que estamos viendo, el Imperio Romano sí cayó, es como el régimen de los priistas. Se lo llevó Pifas. Bien, vamos a una entrevista. Tuvimos una entrevista ayer en la mañana con Carlos Bardem, que se encontraba en Madrid. Lo sacaron de la filmación que estaba en Tlaxcala, de la serie de Hernán Cortés, y lo mandaron de regreso a su casa, está encerrado en Madrid. La entrevista tiene la gracia de que vamos a ser los que publiquen Mongo Blanco, su gran novela histórica, en toda América Latina. El fondo va a publicar a
Mongo Blanco de Carlos Bardem en toda América Latina. Y hay un, lo que llaman los gringos, un highlight, que es un highlight, ser las luces que están en el techo, pues, ¿no? Highlight, pues órale. Que es cuando jura por la Virgen de Guadalupe y el Osito Bimbo, que su siguiente novela, la que está escribiendo ahora, encerrado en Madrid, la va a publicar el Fondo de Cultura. Está súper contento el autor, la verdad, de sacar Mongo Blanco aquí va para entrevista. Los lectores de América Latina. Esta novela es muy buena, muy buena, muy buena. ¿De dónde sacas tanta malicia novelística? Porque estuve viendo tus libros anteriores y eran experimentos. Un experimento periodístico, El Diario de Durango. Un experimento biográfico, La Historia de Tu Madre. Una novela y de repente, ¡guau! Agarras un tema histórico y te vas con todo. ¿Cuántos años de investigación, maduración de texto? Bueno, son varias preguntas. Bueno, la malicia la saco quizás de una pasión que me viene por ciertos temas. Yo creo que todos los que escribimos, o en mi caso al menos, pero creo que no debo ser el único, escribimos más para comprender que para explicar. Yo escribo siempre a raíz de un cuestionamiento, de una pregunta. En este caso mi pregunta era el ejercicio del mal absoluto. Yo creo que no hay una relación entre seres humanos más desigual que la que puede existir entre un amo y un esclavo. No existe un espacio para el ejercicio del mal absoluto más rotundo que la relación entre un amo y un esclavo. Y entonces la malicia viene del tema también. Yo cuando me planteo escribir esta novela, me encuentro con, voy a decir una obviedad, yo creo que todos los escritores somos primero lectores. Entonces todos sabemos que cuando escribimos, tú lo sabes perfectamente, te pasará a ti también, cuando escribes un libro se te empiezan a encajar referencias, cosas que tenías en el desván de la memoria, lecturas antiguas que renuevas o que, cosas que recuerdas y que van encajando y van sosteniendo, van dando un aparataje, una tesis a la novela. Esta novela es una novela de tesis, es una novela que plantea una visión del mundo. Y entonces me encontré con este tema del mal, me encontré con otro tema que siempre me fascinó, que fue, como lo explicó también Ana Arendt, el de la banalidad del mal, en Eichmann en Jerusalén, la participación necesaria, cómplice, cuando tú mantienes una atrocidad contra millones de personas en el tiempo y en el espacio, como fue la trata de esclavos, que duró unos 5 siglos, la trata atlántica entre África y América. Es necesaria, para cometer esa atrocidad contra millones de personas, es necesaria la participación de millones de personas. Entonces, se me presentó ante los ojos un panorama apasionante, que es todo un retrato de un periodo atroz de la humanidad, de un periodo que, sacando un poco a colación esa vieja máxima, ¿no?, de que el sentido común de cada época no es más que la ideología de la clase dominante en cada época, un periodo en el que lo que era de sentido común era ser esclavista, era participar en el esclavismo, ya fuera como un gran monstruo, ya fuera como un pequeño inversor, ya fuera como dueño de una plantación, ya fuera como un artesano o una costurera o el dueño de unos pequeños abarrotes que tenía unos pesos y buscaba la máxima rentabilidad para sus ahorros. ¿Y dónde estaba la máxima rentabilidad? Pues estaba en la trata de esclavos y los invertía ahí. Entonces Mongo Blanco pretende ser un poco todo esto, ¿no? Enmascarado, como creo, está mal que lo diga, pero creo que es una buena novela de aventuras, es una novela de un lector apasionado del género clásico de la aventura. Es una novela histórica, bien documentada en cuanto a mi formación es de historiador, soy licenciado en Historia Moderna y Contemporánea. Decía Justo Vasco, citando a un autor ruso, que lo peor del horror es que no hay horror. O sea, cuando una época entera da por válida la existencia de cosas como estas, el propio personaje se autojustifica diciendo, que no soy yo, ¿no? Que yo soy una pieza en un engranaje. Y es muy lúcido el personaje. Te salió notablemente lúcido, pero eso te permitió distancia. Sí, fue un, fue un,
fue un pulso. Antes me decías cuánto tiempo me llevó esta novela. Esta es una novela que tiene un gran aparataje de documentación y que, o sea, yo cada vez que me ponía a escribir tenía que desplegar cartografía, etnografía africana, distancias náuticas del 19. Con lo cual, y al mismo tiempo ganarme la vida como actor, que es de lo que realmente vivo. Con lo cual yo he tardado 5 años en escribir esta novela. He convivido 5 años con este tipo. A mí lo que me pasaba, yo primero parto de la base de mi absoluta incapacidad para escribir con fórmula. Quiero decir, yo envidio a la gente que sabe escribir bestsellers uno detrás de otro. Yo, no, yo soy incapaz. No lo sé, no se me da. Entonces, yo no puedo escribir 620 páginas sobre un monstruo sin que ese monstruo me apasione. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, esto que de repente uno dice encierro, y entonces también uno dice qué libro. Y yo agradezco mucho porque me encargaron, soy Verónica Ortiz y los saludo con mucho gusto, Gastronomía e Imperio, este mastodonte de libro. Bueno, pues fascinada porque llevo 2 semanas encerrada, yo sí me tomé muy al pie de la letra el asunto, todo lo estoy haciendo a través de mi computadora, mi teléfono, pero además como yo cumplo 70 años en mayo, dije no, yo ya soy una senecta que tiene que estar en su casa. Y entonces, otro. Oye, es que siempre me pasa, ¿se han fijado que me pasa? Es común. Me eché los 10 primeros, a ver, ¿otra vez? No, ¿verdad? ¿Ya no? Bueno, ¿otra vez? Bueno, que estoy a punto de cumplir 70 años, que llevo 2 semanas metida en mi casa y que trabajando desde ahí, obviamente, y me encargaron este libro para comentarlo, que se llama Gastronomía e Imperio. ¡Qué viaje! Son 5.000 años de la cocina, de la historia de la cocina en el mundo hasta la actualidad, a través de una investigación que hace una mujer muy interesante. Ella es bióloga, ella estudia biología por formación, Rachel Laudan. Esta mujer además decide que va a hacer una maestría en historia y tecnología y luego se hace una, ya de manera independiente, una doctorado en historia de la cocina. Y recorre en este, decía yo, mastodonte del libro, que pesa porque tiene varias cualidades. Para empezar, no tiene recetas de cocina, porque yo lo primero que hice fue, ¡ay, recetas de todo el mundo! No, tiene algo mejor, que es cómo el imperio y los imperios van a determinar las cocinas del mundo. Y a través de los imperios, junto con las religiones, también van a determinar lo que vamos a comer en los diferentes momentos históricos de nuestra vida como sociedades. Fíjense ustedes cómo hay una, se trasciende a tal grado que de repente están comiendo una X cosa en Mongolia y resulta que va a recorrer kilómetros y kilómetros para comer lo mismo y va a estar en la mesa igual y va a llegar igual. Es fascinante la trascendencia de la comida a través de los siglos. Hay una cosa que me parece también fascinante de la historia de la cocina del mundo, estos 5.000 años. Fíjense ustedes, 3 religiones han determinado lo que comemos. Obviamente, inicialmente el budismo, y digo inicialmente porque las religiones junto con los imperios determinan lo que se come. La comida tiene 2 elementos fundamentales que la dividen, que es la alta cocina y la cocina pobre o la cocina humilde. Y bueno, la religión, el budismo. Luego tenemos, obviamente, la cristiana y antes el islam. Y cada religión va a determinar lo que está llegando a nuestras mesas. Eso me parece, de este libro, una de sus grandes aportaciones. Entonces son las monarquías, los imperios, los que determinan lo que nosotros comemos y también las religiones. ¿Y saben quiénes van a determinar también? Pues los colonizadores, los que llevan las comidas, que son los soldados, los misioneros, los comerciantes que van llegando. Si tengo tiempo todavía, me voy a permitir leerles un pedacito, porque además está muy bien escrita. Por aquí tengo un pedazo y van a ver ustedes lo que dice. Voy a tratar de tomar con este brazo
Y dice, no obstante, ya estaba en marcha un nuevo periodo en la historia culinaria, un periodo de cocinas tradicionales o teocráticas en las que los estados intentaban, a menudo con mucho éxito, determinar la religión y con ella la cocina de sus súbditos. Cuando una religión era adoptada por un estado, adquiría poder tanto político, fíjense qué increíble, ¿no?, como espiritual, ya que los gobernantes ofrecían tierras, exenciones de impuestos y otros favores a los líderes espirituales elegidos. Así, los templos y los monasterios se convirtieron, junto con los palacios, en los principales centros de innovación culinaria. A mí esto me parece fantástico. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? ¿Te gustó? Me encantó. Fíjate que me gustó mucho por el recorrido que hace, que sí te permite entender por qué los granos o por qué de repente en el cristianismo dejamos de comer cosas sabrosas y se van al pan y al vino y, a, y bueno, en fin. A mí pasó algo muy curioso cuando lo estaba leyendo, antes de decirte que léelo, que era, de repente sentí que me volvía más culto cuando lo estaba leyendo. Sí, o sea, está repleto de información inteligente el libro. Estoy de acuerdo. Esta mujer es muy brillante divulgadora. Sí, sí, sí. Y además bien escrito, te agarra y te sigues y te sigues y te sigues. ¿Quién tradujo? ¿Istrid? ¿Isnik? ¿Iruegas, la traductora? Un beso para Isnik. Bueno, pues un beso. A la distancia. Y felicidades. Porque la traducción es muy limpia. Llévenlo. ¿No? A ver, explícales por qué cuesta lo que cuesta, Paco. Es una vergüenza. Es una maldita 370 vergüenza. 370 pesos, algo así, ¿no? Sí, es un libro que heredamos de la administración pasada. Cuando llegó a nuestras manos, se había hecho una edición muy corta y el precio se había levantado. Pero va a estar en digital a la mitad de precio, espero, muy pronto. Pero vale la pena, ¿eh? Sobre todo si va a seguir el encierro que va a seguir, ya nos dijeron, estos libros son los que valen la pena porque uno se vuelve más culto, sí, además de más informado de por qué comemos lo que comemos. Bien ahí. Listo. Vamos a regalar a todos nuestros oyentes una caja de clavos y un martillo para que nos crucifiquen cuando hacemos libros a estos precios. Pero tengan que entender que la dinámica, en el fondo, hemos ido subvirtiendo la inercia con la que veníamos, de libros muy caros, tirajes bajos, y estamos reventándola, pero lentamente vamos así. Nos llegan muchas cosas, da gusto estar en vivo con ustedes, pero hay una que me toca el corazón, chivolo. Hoy me dijeron que ya no tendré trabajo por la crisis del coronavirus, no podré comprar los libros que había planeado, pero buscaré los libros que el fondo pondrá para descarga gratis. Hoy ponemos 5 vientos del pueblo más de regalo en nuestras redes y dentro de un rato habrá una larga intervención contando cómo pueden acceder a una serie de libros de descarga gratuita o de lectura gratuita. Esperemos que podamos potenciar en estos días enormemente tanto los descuentos, las ofertas, como las descargas gratuitas. Damos paso a una breve sección internacional y luego hablamos de la red virtual, de cómo acceder a la red virtual. Bien, pues aquí estamos ahora para hacer mención de lo que tiene que ver con las filiales, dado el momento, la coyuntura inédita que estamos viviendo, pues caray, las redes y todo el mundo virtual es lo que fortalece, robustece muchísimo la actividad. Si bien es cierto, en algunos casos las librerías permanecen cerradas, en todos lo que tiene que ver con las redes es como la clave, la herramienta o la llave para que sigamos en comunicación con ustedes y para que ustedes sigan naturalmente el servicio que nosotros en tanto editoriales estamos obligados a darles, que es el editorial, que tengan oportunidad de acceder a los libros. Ya lo mencionaba Paco, en un ratito más el anuncio acerca de nuevos gratuitos que ustedes podrán descargar, pero por otra parte, pues lo que tiene que ver con las librerías virtuales. En el caso de la filial guatemalteca, el sábado 21, el pasado sábado, se celebró el Día Mundial de la Poesía
con un homenaje ni más ni menos que al maestro Ernesto Cardenal. Leyeron 5 poemas a través de todas las redes sociales del Fondo de Cultura Económica allá en Guatemala. El martes 24 llevaron a cabo la transmisión en vivo de Historias del Popol Vuh a cargo del Festival Virtual Internacional 2020 de Títeres, Títeres Unidos, a través de la página de La Hormiga Títeres y también de las redes del Fondo de Cultura Económica allá en Guatemala. Hoy, miércoles 25, a las 10 de la mañana, realizaron una transmisión en vivo a través del Instagram para todos los jóvenes lectores, tanto de aquel país como los que se quisieran unir, con la sección Pláticas a Fondo, dirigida por Mark Quiroa. Durante la transmisión se platicó acerca del libro Los Fantasmas de Fernando y el libro Salvaje. Sigan ustedes cada una de las redes de las filiales. En Colombia están desarrollando mucha actividad también en las redes. En España ya tuvimos oportunidad también de mencionarlo, además de la entrega de los libros, la activación mediante lecturas. Hoy en la mañana, colega de nosotros allá del Fondo de Cultura España, leía un trocito de Requiem por Teresa de Dante Liano. Y bueno, pues ahí está toda la actividad. Si bien es cierto, en algunos sectores ya no físicamente, sí, y esa es la gran noticia, a través de la vía virtual. Y ahí estamos en comunicación con todos ustedes, FC Guatemala, FC España, FC Colombia, naturalmente FC México, y bueno, pues eso es lo que tiene que ver con la sección internacional, que estará aquí de regreso la semana entrante con más información para todos ustedes. Querido, continúa. Va. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Hoy esta sala está particularmente vacía, porque decidimos, y va a estar más la semana que viene para evitar contacto. Pero teníamos una sorpresa y la estuvimos cocinando durante esta semana. Se las voy a contar, porque es bien bonita la sorpresa. Habíamos descubierto que en años anteriores algunos irresponsables de niveles gangsteriles del Fondo de Cultura habían estado comprando libros de editoriales españolas, argentinas, internacionales, incluso mexicanas. Esta no es la práctica habitual. Desde que llegamos no compramos, excepto unos saldos especiales de los que ya hablaremos en meses posteriores, no compramos libros, sino que recibimos a consignación. Y luego a las editoriales que recibimos sus libros a consignación se les paga lo que se vende. Pero se habían comprado y teníamos un atascado de 30 millones de pesos atascados en las bodegas. Y uno revisa las listas y ese es un trabajo enorme porque las listas son de este maldito tamaño. Y empezamos a descubrir qué libros estaban atascados. Y la pregunta era ¿por qué? Y estaban atascados porque habían sido comprados a sobreprecio. En muchos casos porque había las mismas ediciones de esos libros en otras editoriales mucho más barato y se compraron libros mucho más caros. Y en otro, vaya usted a saber qué clase de enjuague había, el caso es que se habían comprado. Y eran centenares de libros, porque además lo que teníamos eran unas cifras de muy difícil manejo. Había 900 ejemplares de un libro, pero también había 1000 títulos de a un libro, 2 libros, 3 libros. Bueno, entonces, revisando, habíamos decidido reventarlo. Hablamos con nuestro órgano interno de control, le dijimos, esos 30 millones en bodega valen cero, vamos a hacerlos un supersaldo. Y habíamos decidido un supersaldo y estábamos preparándolo para anunciarlo hoy. Y teníamos entre estos elementos del supersaldo cosas como Sin City, el cómic de Frank Miller. Cuando digo supersaldo, supersaldo. El libro de las religiones. Espera, vamos a hacerlo bien. El libro de las religiones de Justin Gardner. ¿Qué volé? Es porque le dio mucho gusto. Si no estoy fumando. El libro de Samir Amin, La Revolución de Octubre, 100 años después. ¿Qué costaba? 495 pesos. Vean el grueso del libro. Y
es probable que lo tengamos en 30. Las obras completas de Sigmund Freud sobre la versión castellana. Una semblanza de Luis Cernuda, que va a costar 30 pesos. Tírenselo a Verónica que los pague. Una novela clásica, Caput, de Curcio Malaparte. No sé si la hayan oído hablar de ella. Fue una novela leidísima en los años 50. Cuenta la historia de un guardián de gueto judío que trabaja contra sus propios paisanos bajo órdenes de las SS. Fue una novela muy escandalosa en su momento, y Curcio Malaparte, un autor muy conflictivo, denigrado, valorado críticamente, correctamente. Y encontramos, si alguien me ayuda. María Moliner. No, pero hay algo más. Un maravilloso texto sobre Delacroix. ¡Ay! Y no todo. Él es Erra. Y nada más y nada menos que el estudio de Tolstoy, de Iván Tolstoy, sobre todo el debate sobre Doctor Chivago y Boris Pasternak. Este fue el gran debate de los 60s, la prohibición. Bueno, costaba 640 pesos. ¿Saben qué? Estamos preparando, ya tenemos listo, pero todavía no tenemos capacidad de distribución para que cuando salgamos del coronavirus lo mandemos a las librerías. Pero además encontramos 25 ejemplares de este libro. Ahora sí. Va, ahí. Este es Erra, no. Y este es el libro. Es el Diccionario de Uso del Español de María Moliner, el mejor diccionario de uso del español que existe, el diccionario que usan todos los escritores. Y vamos a tener 25 ejemplares. ¿19? Teníamos 25 la última vez, ya nos tumbaron 6. Vamos a tener 19 ejemplares a unos 200 pesos o algo así, o 300, los dos tomos. La idea era reventar este mundo de 30 millones de pesos ahogados en una situación de lloro y delicia. Entonces, esperen, cuando salgamos del coronavirus, la oferta se va a poner en marcha. Tiene 1,200 títulos diferentes a precios súper, súper, súper rebaja. Bien, tenemos con nosotros a los compañeros. Y hay cola aquí para comprarlos. Tenemos aquí a nuestros compañeros de las redes, las librerías virtuales del Fondo y la librería virtual de Ducal, Jesús Virtual de Ducal y Gabriel Girrico Virtual del Fondo de Cultura. Ellos les van a contar qué demonios tenemos en el closet, cómo se puede comprar en las librerías virtuales, cómo se puede acceder. Y Rocío va a completar la información con las ofertas que entran dentro de unos minutos. Bueno, aquí para invitarlos a la librería virtual de Fondo de Cultura Económica. La manera de llegar es, si usted teclea en su navegador elfondoenlinea.com, ahí vamos a hablar en particular el día de hoy de la oferta de libros electrónicos. Usted llega entonces al fondoenlinea.com. Y como en cualquier página, no hay más que darse de alta, crear una cuenta, usuario y contraseña. Y si es la primera vez que nos visita, va a tener y piensa usted adquirir libro electrónico, tendrá que descargar la aplicación de lectura, que es Adobe Digital Editions, ADE. Esta es una aplicación de lectura gratuita que la va a encontrar en la tienda de su proveedor. Bueno, ya llegamos ahí. Tenemos actualmente más de 2,300 libros electrónicos, 2,384 para ser precisos. Es un catálogo dinámico, es decir, se mueve, crece nada más, se mueve hacia arriba.
El catálogo está constituido por las colecciones más importantes, Popular, Breviarios, A la Orilla del Viento, La Ciencia para Todos, y usted puede encontrar libros electrónicos desde $7.50. Estos pertenecen a la colección en particular de Fondo 2000. Aquí lo que queremos puntualizar es que la cruzada por el precio bajo, por el precio económico que tanto ha hablado Paco, por supuesto que es extensible a los libros electrónicos, y de hecho aún son más económicos, porque hay una convención comercial que más o menos siempre la versión electrónica de un libro es aproximadamente 30% abajo de la versión impresa. Entonces los libros, si ya de por sí baratos en la versión impresa, todavía estarán a mejor precio en el formato electrónico. También nos han preguntado cuáles son los libros más descargados. Tenemos nuestros llamados long sellers, que son Balún Canán de Rosario Castellanos, el libro Salvaje de Juan Villoro, y también tenemos Los de Abajo de Mariano Azuela. Una mención aparte merece, estos tres son autores nacionales, mención aparte merece el autor polaco Zygmunt Bauman, cuyos dos libros que hablan de la modernidad desde un perfil sociológico, que son Modernidad Líquida y el otro se llama Amor Líquido, efectivamente, que es el que más se descarga junto con Modernidad Líquida, son los libros electrónicos más descargados de un autor que no es nacional. Bueno, pues también subrayar que tenemos no solamente la oferta de libros electrónicos en el fondo en línea.com, sino que tenemos la oferta en las plataformas de distribución más importantes como son Amazon y iTunes. Y bueno, en este momento también, como bien mencionaban, vamos a platicar sobre en virtud de la contingencia, la cuestión de los libros de oferta gratuita que nos platica Rocío. Gracias, Gabriel. Bueno, pues ya la semana pasada anunciamos 5 Vientos del Pueblo gratis. A esta semana se suman otros 5 títulos, pero queríamos también que hubiera otra oferta de lectura. Esta lectura es en streaming, es online, va a estar por tiempo disponible, invitándolos también a que pues se metan a estos libros que queremos recomendarles, abrirles para este tiempo de quedarse en casa, de estar ahí, donde pues el libro es esencial, ¿no? Para pasar el tiempo y pasarlo de una manera mucho mejor, ¿no? Entonces, de Vientos del Pueblo, pues ya teníamos El Rayo McCoy de Rafael Ramírez Heredia, La Muerte Tiene Permiso de Edmundo Valadez, Los Mártires de Tacubaya de Juan Mateos, Los Chicas, Los Ejércitos de la Noche de Fabricio Mejía Madrid, y ahora abrimos Subasta de María Fernanda Ampuero, Riki Tiki Tavi de Kipling, Apuntes para Mis Hijos de Benito Juárez, Los Yanquis en México de Guillermo Prieto, estaba ya la de Elena Poliatowska de Noche Vienes de Rosario Castellanos, Los Convidados de Agosto, y ahora por algunos días, por 15 días van a estar más o menos, de La Popular, Larisa Reisner, ya es un libro que les he recomendado, El Desviance, Hombres y Máquinas. La verdad es que vale muchísimo la pena leer a Larisa, es una autora pues desconocida, pero es de las primeras clonistas, es de principios del siglo pasado, del siglo XX, y la verdad es que escribe maravillosamente, ¿no? Entonces, por eso queríamos abrirlo. Están los cuentos completos de Dostoyevsky, el tomo 1, para que empiecen con ese y luego ya les prestamos el 2. Y la antología personal de Juan Ramón Ribeiro también va a estar en lectura online. Y para los más pequeños y jóvenes de la casa, bueno, en este caso los jóvenes, está el del libro de Alberto Chimal, La Noche en la Zona M, que además él mismo ha estado promocionándolo mucho y la verdad es que es un super libro, de Francisco Hinojosa, Inche Farofe, y de Norma Muñoz Ledo, Los Bestiarios de Seres Fantásticos Mexicanos. Entonces aquí estamos desde el fondo, desde nuestra pequeña trinchera, compartiendo con ustedes lectura para que no les falte, ¿no?, en ningún momento en sus casas. Movimientos aquí. Bueno, muchas gracias a los compañeros de las virtuales, que son los que más trabajo van a tener estas semanas. ¿Llegaron los refuerzos, Gabriel? ¿Llegaron los refuerzos? Mañana. Compañeros que se han dejado de trabajar en otras librerías van a venir a reforzar tanto la librería virtual de Ducal como la librería virtual del Fondo.
Bien, tenemos decenas de llamadas. Bueno. Primero un anuncio. A partir del sábado tenemos dos programas. Desde el Fondo, los miércoles a las 8 de la noche, y República de Lectores, los sábados a las ¿qué? ¿A las 12 de la mañana? El nuevo programa. República de Lectores va a tener una especie de clara dimensión. Se trata de, en República de Lectores, poner al aire material para niños que están en sus casas, cuentacuentos, titiriteros, imágenes de nuestra gente que hizo trabajo circense, etcétera, etcétera. Primero. Segundo, material para salas de lectura, libros recomendados, propuestas para las salas de lectura y los clubes de lectura que hay en todo el país. Entonces, les pedimos que se conecten a República de Lectores en las redes que estamos usando y por las que pueden comunicarse, el Telegram, el Instagram, el Instagram, el Tutigram, y todas esas y todas las que inventen, más todas las librerías que siguen activas sus redes y que nos están retransmitiendo, más la red del fondo, para que se conecten todas las salas de lectura y los clubes de lectura de todo el país, porque se les va a proporcionar cursos, formación, materiales, recomendaciones de libros, propuestas, material documental breve sobre algunos libros. Vamos a emitir, yo creo que el sábado, el pequeño trabajito que hicimos sobre Alexander Dumas y el Tulipán Negro, para que entre en circulación para las salas de lectura, etcétera, etcétera. Entonces, no se les olvide, sábado 12 de la mañana, desde República de Lectores, el nuevo programa virtual que lanza el fondo. Y ahora sí, vamos al ataque. Sí, al ataque. Bueno, otra vez me preguntan por qué difícil es ser Dios. Que conste que ya salió de la imprenta y bueno, hubo un retraso en la distribución y esperemos que no se siga retrasando por esta situación, pero sí, créanme, por favor. Hay varios títulos que hace tiempo no están disponibles. Les quiero preguntar si es posible que se reimpriman. Sí, pero tenemos que tener un ritmo de reimpresiones. En estos momentos la demanda de reimpresión andaba por los 500, por ahí anda Antonio, por los 500 libros, ¿no? 600, que tenemos que dosificarla, si no se come toda la producción editorial del fondo. José Clemente Orozco, Una vida para el arte, de Raquel Tibol. Yo creo que ya lo pusimos en descuento, el libro, en la última tanda, y creo que lo pueden encontrar todavía. Si no aquí, lo pueden encontrar en la red Educal. El Orozco de Alma Reed, Los breviarios, Luis Cardoza de Aragón, El Siqueiros, La piel en la entraña, de Julio Scherer. Lo que pasa es que La piel en la entraña no es una edición nuestra, que yo recuerde. Es la entrevista que le hace Scherer a Siqueiros en la cárcel. ¿Eh? En Lecumberri, cuando Siqueiros está detenido. Pero yo creo que lo encuentran en la virtual, la mayoría de ellos. Los textos de David Alfaro Siqueiros, Raquel Tibol. Sí. ¿Alguien quiere hacer un trabajo sobre Orozco y Tibol? Yo creo que pueden acceder a la página, debe estar una buena parte de ellos, y una buena parte de ellos estoy seguro que está con descuento. Por aquí mandan saludos desde Passaic, New Jersey. Te dicen, Paquito, saludos desde el Laboratorio Calidad de La Costeña, donde prohíben leer viendo tus programas. ¿Cómo vas? ¿No? Él nos escribió hace 8 días. Luego preguntan, ¿publicarán autores africanos y asiáticos? Sí. En principio, tenemos en mente la publicación de textos de Tariq Ali. Hay una maravillosa historia de la guerra de Biafra contada por un historiador de Biafra que la vivió, y cuyos derechos andamos gestionando, sí, en Londres. Ha sido complicado. Complicado, pero va a haber. Y hay en el closet hay como 8 o 10 libros de autores asiáticos y africanos. Ya compré las novedades de esta semana. La cuarentena es larga, dice un compañero. ¿Para cuándo estará Qué difícil es ser Dios? Ya lo dijo Ay. Rocío. Hay libros que traen maldición, pero este es curioso. Antes de que estuviera en la calle, ya logramos que todo el mundo lo quisiera leer, o sea que vamos perfecto. Ya nomás es lograr que llegue a la calle.
Luego dicen por aquí, ¿cuándo sale el Stalin de Trotsky? Bueno, si ya estamos cerrando la edición, sí, o sea que hoy revisamos la portada y la cuarta de forros. De, ¿saben la historia del Stalin de Trotsky? Sí. A Trotsky estaba escribiendo una biografía de Stalin en el momento en que lo asesinan. Y esa biografía la termina un traductor norteamericano metiéndole entre los vacíos que todavía había dejado Trotsky sus propias notas. Total, hizo un champurrado. Y Natalia Sedova, la viuda de Trotsky, dijo, no, ese no es el manuscrito de León. Y entonces finalmente Alan Woods reunió un equipo de investigadores, fueron a los papeles originales, vieron las notas manuscritas de Trotsky y el texto y reconstruyeron hasta donde era posible la biografía de Stalin. Les podemos decir que es un libro, aparte de súper interesante, a pesar de que está todavía en un manuscrito inacabado, revela muy claramente el fenómeno de destrucción de la Revolución de Octubre a partir de la dictadura stalinista. Va y estará, y además vamos a lograr que sea barato, maldita sea. Los asiáticos aquí están. A ver, ¿reeditarán a Gershon Scholem en el fondo? Al menos la cábala y su simbolismo. No tengo ni idea. ¿Nos quedan? ¿La cábala y el simbolismo? ¿Qué era, un breviario? Ponlo en línea de reimpresión. Podemos publicar El día de los trífidos de Whitman, El fin de la infancia de Arthur C. Clarke o alguna obra de Ballard. ¿A usted le gustan los autores de ciencia ficción más clásicos? Nosotros somos más rebeldes. Vamos a publicar a Haldeman, compañeros. Vamos a publicar al novelista que desde la trinchera de la ciencia ficción hizo la más cruda definición de la guerra, el libro más antibelicista de la ciencia ficción. Vamos a publicar Las locuras de Spinrad. Vamos a publicar... Vamos a publicar... A Harlan Ellison, ahora nos ponemos a la tarea, sí, a ver, sí, de rescatar visiones peligrosas. Ahora nos vienen varios títulos. Por cierto, un saludo a Carla López, nuestra editora de ciencia y ciencia ficción, que está trabajando ya desde casa, pero sin parar. Bien. Publiquen La avestruz de Imanol Canellada. Bueno, eso sí. Sí, bueno, vienen en camino, ya están firmados los contratos, una novela y un libro de cuentos de Imanol Canellada. La novela no recuerdo cómo se llama. ¿Te acuerdas? Es la de Avestruz. Ah, la nueva novela de Imanol Canellada y un libro de cuentos. Las dos cosas vienen en camino. ¿Podrían reeditar la colección Espacios para la Lectura? ¿Toda ella? Ya se consiguen muy pocos títulos. Está una colección muy importante para los que somos promotores de la lectura. Está en electrónico, ¿no? Es Espacios para la Lectura. También sí pueden buscar todos los títulos en ebook. El de Raquel Tibol está en electrónico. Y Espacios para la Lectura, los maestros de Veracruz nos lo pidieron hace un mes y ya les dijimos que había unos pocos, se los mandamos a la librería de Jalapa y los que había, y los demás están en electrónico, ya los pueden bajar a mitad de precio o menos a veces. Tenemos que revisar la política del electrónico para bajarla más todavía en tiempos como estos. Lo que pasa es que hay tantas cosas que revisar. De la casa de Usher de la Jusco, ¿no? Donde habitaba Drácula. ¿Qué opinan de transmitir dos veces a la semana mientras dura el distanciamiento social? Podría hacer recomendaciones no solo de los lanzamientos, sino de obras que fueron editadas hace tiempo, ¿no? Ya está, el sábado. El sábado tenemos el segundo programa, República de Lectores. Y sí vamos a estar reforzando nuestras recomendaciones de libros, pequeñas cápsulas, o sea, queremos que las redes tengan mucho contenido para que, pues, que cuando están ahora que están desde sus casas puedan ver cuál va a ser su siguiente lectura, ¿no? ¿Ahorita? Yo estoy leyendo hoy una novela de Liliana Escliar, creo que es apellida, Esiliar. Argentina, muy bueno. La del Lobo, un libro publicado por Tusquets, muy bueno. Y tengo abajito de ese la nueva novela de Tariq Ali, que me acaba de llegar.
Yo estoy leyendo uno que se llama Leche Merengada, pero no me acuerdo de la autora y me está gustando muchísimo, lo estoy terminando. Una argentina. ¿Cuál es la? Paula Tomasini. Ese estoy leyendo ahorita. Ahora que van a publicar premios Nobel, no, ahora que vamos a publicar, no, hemos publicado premios Nobel toda la vida, pero estamos eligiendo a un tipo de premio Nobel cuyas obras son de lectura masiva y cuya calidad narrativa está acompañada de historias muy duras y muy fuertes. Nos proponen a Wallace Soyinka, a Patrick White, a Sholokhov. Sholokhov, había que darle una vuelta a Sholokhov, ¿no? Aunque yo creo que los derechos de Sholokhov ya están por ahí. Está muy, muy, muy publicado, ¿no? Mientras ya cerramos Heinrich Boll, Miguel Ángel Asturias. Y William Golding. Y Golding, ¿no? Como premios Nobel. Saludos a todos desde la alcaldía de Milpalta. Taibo, ¿van a editar algo de Rodolfo Walsh de lo mejor? Boll lo acaba de sacar la Universidad Nacional. Está en nuestras librerías, sacó Operación Masacre. Pero nosotros tenemos... Lo mejor es lo que vamos a publicar. No, Operación no. Masacre es como la Biblia. Pero... Y los cuentos son buenísimos, pero ahora vamos a hacer una pequeña edición de los cuentos irlandeses de Walsh. ¿Y por qué pequeña? Bueno, pequeña en extensión, pero muy, muy padre. Vamos a hacer un libro muy barato, chiquito, con los mejores cuentos de Walsh, que son los cuentos de los irlandeses. Que hablan de la infancia. Hablan de la infancia, son la reflexión más inteligente sobre cómo la dictadura llega a todas las esquinas de tu vida, en el colegio, el mundo autoritario del colegio, el mejor Walsh. Pero ya está casi listo, ¿no? Un oscuro día de justicia. Un oscuro día de justicia, grande, grande. Muy bueno. Y luego queda el otro gran cuento que tendríamos que publicarlo por separado, a lo mejor Un Viento del Pueblo con esa mujer. ¿No? Ah, que la canción. ¿De dónde sacas que hay otro mejor que esa mujer? Que es no el mejor siempre. Cuento que se ha escrito en América Latina en los últimos 50 años. Bien, Erra ha sido despedido. Pase a recoger su aguinaldo. Su aguinaldo. El mejor cuento de esa mujer. Estoy dispuesto a debatirlo públicamente y a leerlo en público la semana que viene. Ah, pues órale, hay que leerlo. Un tirito igual. ¿Cuál vas a leer? El pedo es que el mío es más largo. No, entonces no cuenta. Yo voy a leer esa bueno, mujer. Bueno, pero puedes hacer una selección de fragmentos. ¿Reeditaremos a Guadalupe Dueñas en Vientos del Pueblo? No lo sé. En Vientos del Pueblo no, pero tenemos los libros de Guadalupe Dueñas en el fondo. Ok, ¿se nos acabaron los papelitos o este ya pasó? Sí, este ya pasó, es otro, Qué difícil es el Dios y que ya algún lector ya se leyó los cinco. Viene Sandra hacia acá con otro papelito ¿otro más, papelito? El último. No, creo. Muchas gracias por haber hecho el tendido de libros en Monterrey. Sí, qué bien estuvo, fue nuestro último tendido en estos momentos. Espero que puedan volver en el futuro. Volveremos. ¿Qué dijo MacArthur, compañeros? Volveremos. Volveremos. ¿Pero qué dijo Espartaco? Espartaco dijo, volveremos y seremos millones. O sea que MacArthur era medio güey y Espartaco era la neta. ¿Por qué la única librería que hay del fondo en el estado está en el lugar más fifí de Nuevo León? Compañeros, por mi madre Bohemios, la estamos cambiando de lugar. No le digan a nadie. La estamos sacando del lugar más fifí de Nuevo León y la estamos pasando al centro. Será cosa. Lo que pasa es que esta situación interrumpió a todos. Nos preguntan, ¿librerías cerradas, librerías abiertas? Bien. Pues subimos la información a redes, ¿no? Sí, al día de hoy debemos tener unas 40 librerías, 40, 45 librerías Fondo Educal abiertas y actualizaremos diario con horarios cambiados, compañeros abusados. Hemos ajustado los horarios a la presencia del público. Dependemos de los protocolos de salud, SEP y Secretaría de Cultura. Habrá más noticias. Volveremos el próximo miércoles desde el fondo. Y pues cuídense un montón. Cuídense un montón, y ¿no? Cuidemos a los demás. Eso. Susana distancia. Lávense las manos como loquitos. Sí.
Ya me brillan los pinches dedos, ma, de las el gel bactericida, ma. Huelo a gel bactericida, nomás que compré unos que tienen olor a manzana. Han de ser piñatas, pero huele una manzana. 70% de alcohol, acuérdate. 70% de alcohol, tengo que checar en la receta, porque los compré en una, ¿qué se llama? Compra de qué, de pánico. Compré 6 encendedores y 4 geles de manzana. No, no compré papel del baño. Hay que, bueno, papel ya tenías, ¿no? Papel había en la casa. No, compré el material para hacer un… Estoy cocinando, les informo. Lean, pero ustedes lean, no le hace que yo cocine, ustedes lean. Seguimos mandándoles lecturas hasta su casa y cuídense mucho. Un abrazo, buenas noches.